cartón. Listo, listos todos, vamos a abrir esa selection box, esa jugosita selection box. Déjenme mover esto por acá. Y miren, está el evento este de los regalitos. Simplemente hay que tener duelos y vas obteniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí de 10 a 40, de 10 a 40, ahorita saqué 25, igual era un de 10 a 40. Así que, pues bueno, la posibilidad es obtener cualquier cosa, cualquier cantidad entre 10 y 40, ¿no? Así que, vamos, pues. Sí. Ahorita voy Blue Angel. Es más, sí, para abrirlos con Blue Angel. Vamos para allá. Claro que sí, Blue Angel. Simón, ahorita los enfrento, ahorita, tengo algo que hacer antes. Aquí están de un arranque, 5 y 1000, los 1000 que nos regalan. Tengo en tickets, creo que no ha cambiado tampoco lo que nos dan. No, ahí tengo el de la habilidad, muy bien. Venga, pues, recibidos. Entonces, vamos a la tienda. Ahí hay un vagabundo también. Y vamos a abrir esta selection box. ¿Qué busco? ¿Qué busco? Ni modo, que Konami me fondé todo, ya saben. Lo dije en el video anterior. Lightning Chidori. El Odante, el tercer Skarm, bueno, Skarm porque tengo dos. Obviamente el Cerbero si sale, la Chupasangre también estaría bien, el Dark Armored Dragon, este güey, el Bolo Ferminguez, ese güey. Esta no la quiero. Mind Control, bueno, las nuevas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan mal nos da los sobres Konami. Así que tenemos 35. Vamos allá. 35, 60 no son ni la mitad. Pinches ratas. Vamos, Blue Angel, dame suerte. Ajá. Fortia. Uf, eso es suerte. No, vano. No puede ser tanta maravilla. Luego, luego. Pues vamos, pues. Comprar con 200 gemitas. Tenía 7000, a ver cuántas me sobran. Venga, Blue Angel. Chirin, 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 chirin. Ah, ese gorro ni se juega ahorita que lo pienso. ¿Quién sabe? No sé ni qué hace el güey. Oh, no, creo que tengo 5 con este. A ver. ¿Sí? Este es el quinto. Un sobre, pues. Vamos a darle átomos. Venga. Esa madre. Escrito y bot. Ajá. Ese no lo tenía. Ah, miren. En esta cuenta me faltaba para mi deck de farmeo la tercera montaña roca de guerra. Creo que entonces. Sí, aquí está la tercera ya. Entonces quiere decir que. Ya puedo jugar War Rock, ya puedo ponerles a todo mundo War Rock a farmear como hago en mi otra cuenta. Personaje que toque, personaje que llevará War Rock. Ah, estuvo bien eso, ya no tuve que regresar a esa caja. Vamos, ojitos de Blue Angel. A esa madre. Oh, esta me gusta mucho, mujer vampira. Hablando de vampiras, la chupa sangre para mi Vendret. Vámonos. Está potente esto, ¿eh? Nos quedan 31.
Ese me gusta de la selección, que te va a dar. Es rarísimo que no te salga al menos una super. Pero sí pasa, ¿eh? Me ha pasado una o dos veces. Ah, no tenía aquí el trueque. Esa 10 solda también está bonita. Este perro. Miren, ni quiero jugar vampiros y aunque fuera a jugar es uno. O sea, ese güey sí he visto que lo llevan de a triplicado. Venga, pues. Quiero ver un 7. 7. Para un rojo. Hay otra de estas también. Ya tengo un chingo. A ver, tú, 4 tengo. No, no me hagas esto. Bueno, ya me diste el mind control, pero no me hagas esto. Venga, pues. Aquí no sería Blue Angel. Armadura, vampiro, otra mujer vampira, otro farfa. Ah, también Sir, ya tengo un chingo. Sir, 5 Sirs. Vamos, ¿qué pasa con lo que no tengo? Aquí está Blue Angel. Skitteribot, Libic, campeón, vampiro. Ah, de este güey también ya tengo 4, 5. No, papu, no. Yo sí quería Burning Abyss, pero no esos, los que no tengo, por favor. ¿Qué dicen? ¿Cambiamos de personaje? Ay, les hablo como si estuviera en directo, pero no, está grabado este pedo. ¿Pero a quién me pondré? Bueno, ahí salió Blue Angel. Si sale bueno, esto no la cambio. Gandora, Hakairyu, ya. No, no sé cuántos tenga, pero no necesito más de 2. 3. Bueh. Bueh. Supongo que ahora que lo pienso está bien, ¿eh? Con que te salga uno. Ah, no, es que sí, van a 2. Va a 2 el Gandora. Lo pensaba yo en si no tienes el Gandora, porque la caja donde está es fea, es mala, ¿eh? Es muy mala. Maldición de vampiro. Aquí estás, Scar. Oh. Miren nomás esto. Oh, 3. Y salió brillante, paps. Vean nomás tanta maravilla. Burning Abyss. Yes, está bien, Blue Angel. No te cambio, no te cambio. Pórtate bien, por favor. Ahí pónganme en comentarios si a ustedes les gustó la selección o no. A mí sí, ¿eh? Digo, me estoy aquí abriendo. Pero sí me gustó mucho lo que vino ahí. Las impresiones están sabrosas. Digo, ya tengo muchas y pues me quejo, ¿no? De que tengo 5 o 6 de esas mamadas. Pero ¿qué es esto? Bueno, lo que no me gustó es el vampiro. O sea, es chida carta, pero pinches vampiros. Aún así, no, no es suficiente como para que diga yo que es mala. Pinches vampiros culeros. Además, sé que el deck vampiro es bueno, ¿eh? Hay gente en algunos servers donde estoy que mes con mes llegan con vampiro a Koj. Blue Angel, Blue Angel, Blue Angel, ¿qué me vas a dar? Solda, mujer vampira, reflejador. No puede ser esto posible. Ay, ay, pinche perrito. Cámara. Vean, qué bueno que lo estoy abriendo de golpe porque me daría mucho coraje estar juntando. Lo que a veces hago de que estoy junti, junti, junti y de repente, ah, oh, mira, ya junté 200, vamos a abrir y te sale el pinche perro, mamadas así. Qué bueno que no es el caso. Muy bien, vamos a ver entonces. ¡Oh, Radiant! Este me encanta. Me encanta porque está basado, inspirado en este Belial de Ultraman Zero. Chingón Belial, Ultraman Belial. Y este güey, como que más flaquito, pero sí, parece un chingo a Belial. Y esa información, esa pequeña trivia fue traída a ustedes por Felo en 2017. Aunque actualmente ya vi las películas donde sale ese pinche Belial, así que ya puedo decir de propia experiencia que sí, es un chingón. Venga, Blue Angel.
Luisito Barbón. Este está bonito, pero pues no se usa. La cuarta Beatriz. No, papu. No. Es que me comí completa esa caja de los Galaxy 3 veces, ¿no? Obviamente. Así que, pues ahí lo tienen. A la cuarta Beatriz. Sale pues. Ay, la quité. Ese güey, pinche bestia alada, ni se usa, creo, en ningún lugar. Arpiam. Ajá. Ay, no te quería, pero qué chido arte. De hecho, no lo están viendo ustedes, pero lo traigo de tapiz esta imagen en la computadora. A ver si ahí en la edición meto la pinche imagen, el tapiz. Fairy, Fairy, ¿qué tengo Fairy en este, en este, en esta cuenta? Nada, creo. No, nada. Bueno. Ah, sí, tengo las cosas, Dark Lord, pero es que nada, o sea, sí, pero lo tengo incompleto, así que no vale la pena. Duengel. Aquí. Ah, esta mamada. Espadachín de la llama, estás horrible. 19. A ver, venga. Sí. ¿Qué es esto? Ah, bueno, igual es R. No, no, por favor, no. No quiero jugar vampiro, chingada madre, Konami. 18 sobres quedan. Y las gemas se acaban. Blue Angel. Bueno, aquí tal vez no venga algo tan chido. Como que brilló poquito. ¡Ay, el cacharrec Kaku! Mira nomás. Eso quiere decir que de las nuevas UR me hace falta solo una. Ah, dos. Las dos las quiero. Y de las R's me falta una, dos. Digo, las SR's me faltan una, dos, tres, cuatro. Bueno, tres y cuatro que quiera. Y me quedan 17. ¿Será posible conseguir todo lo que necesito sin dar restart? Vamos a ver. Dale, pronto. Calacachida. Calacochido. Reino vampiro. No vale verga con estos pinches vampiros, güey. Ya, no mames. 16. A ver si quedan 64. Entonces, 8, 2 es como... Sí, poquitas posibilidades ya. Aquí explotaron los curibos y salió Blue Angel, ¿no? Así que a ver. Este tipo de cartas, como por ejemplo esta Recepción Exis, es la que la otra carta, esta mágica que viene aquí, te puede buscar. De ese tipo de cartas. Esa, justo esa que salió ahí. O creo que ni es esa, es otra. Bueno, ya. Canalizadora. La cuarta canalizadora. Me arrepiento de cuando fui a por la tercera vuelta de esa caja. No es cierto. No me arrepiento. Porque Harpy Ladies me dio varios King of Games. Y si no lo hubiera llevado completo... De hecho, hasta que lo armé completo, porque tenía las cosas de A2, no llegué, no pasé de leyenda 2, creo. Así que valió la pena que ahorita estén saliendo ahí súper repetidas, ¿no? Princesa Colonia, esa ya tenía. Sí, ya tenía 2 y ahora tengo la tercera. Nah, esa cosa que... Esa cosa ni sentimientos tiene. Otra vez brilla como si fuera VR. Vamos a ver.
esto. Ay, miren el Chidori. Mira, no más que belleza. Feast your eyes on this, diría el Kaiba. Vamos, me quedan 13. Todavía puede salir algo bueno. Señal histérica. Cuento. Otra Harpy Harpisto. Cinco Harpy Harpisto. Sale pues de las 12. Dale. Princesa vampiro. Ok, ¿sabe qué decía? Elegancia de la dama de Piam. Ah, miren. Dark Lord Rumor brillante. Uf. Fino entre los finos. Ya no más brillante. Gobernante oscuro no más. No más. Ojalá tenerla en físico. Vamos. Se está portando muy bien este opening. Local Red Panda Open Packs. Termina bien. Ah, mira. Mira. A huevo, cuate. Qué falta de lo que quiero. Dos nada más. Tres. Bueno, dos SRs y dos URs. Hay posibilidad de que tal vez me salga una UR todavía. Y de las SRs, pues no sé. Espero que no salgan chingaderas que no quiero. Vamos, pues. Aquí está. Tal vez sea SR esta madre. Dragón vampiro. Esta mamada. A ver, ¿qué dice? Dos monstruos con nombres diferentes. Todos los monstruos guerreros en el campo ganan 500. Ay, ya me harté de leer. Vámonos. Selection Box, volumen 6. A ver, Princesa Caracas. Aquí está. ¡Oh! A la virga. Ya nos falta uno. Un SR. Y nos quedan 8 sobrecitos. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí. Letras egipcias, Blue Angel, brillo amarillo. Esto será una señal. Ah, es esta calada. Creo que ya tenía también. Ya tengo tres con este. Circunstancial, cuando menos, esa cosa. Digo, no dudo que habrá quien lo lleve en su deck y sea su super tech y super jugada ganadora, pero no. Y es una UR. Esa cagada se comió la posibilidad de sacar otra UR. Así que ya olvídense de la Ice caja de amigos. Ay, caja de amigos también ya tenía 3. 2 con esta 3. No. La carta Onomat, ¿por qué? Vuelve, ven a mí más bien. Ya, que sea lo que quiera Diosito. ¿Para cuántos me quedan? A ver. Bueno, ahora tengo dos. Ok. Ah, ese sería brillante. Uno brillante y uno normal, está chido. Y me quedan 5. 5 y en la caja quedan 30 con rareza. O sea que 3, 6, una sexta parte. No, ya ni sé hacer matemáticas, pues vamos a darle ya. Vamos, Blue Angel, dame suerte. Queremos
la mágica Onomat. Ah, es esa mamada. Mala coda. Bueno, realmente no, no la quiero, porque supongo que se va a llevar mínimo a dos. Y pues como que tenerla de a uno, pues no, ¿verdad? Así que Dark Hermit Dragon o... Sí, o sea, ya, vale verga, ya. Konami, Dark Hermit Dragon o este... Ice Dragon Prison. Este güey se juega de 1 a 0. No, yo no quiero 2. Y aparte su R, la cagada, se come mis posibilidades de sacar URs. Quedan 3. Vamos a ver, quedan 3. Venga, y no ha salido, ahorita estoy viendo, tampoco ha salido la mágica Xyz. Churrón. Hablando de... No, ¿para qué te metí? Bueno, no ha salido Dark Hermit Dragon. Antes de saber, ¿cuántos SRs quedan? 21, no vale verga. Para quedar más de los que pensaba, ¿eh? Tampoco me ha salido... No, ya, ¿para qué hablo? Ya, vamos. Venga. Está bonita. Ahora tengo 4 arpías cibernéticas. Efectivamente, tengo 4 y ninguna brillante. Me quiero morir. Uy, es el último ya. Ya que chingados. El resto se quedarán detrás de la pared de pago para siempre. Cuando vuelva a venir la selección, a ver si tengo suerte. Cuidado, con cuidado. Bam. No quería decirlo, pero faltaba esa cagada. No me salió el Dark Armed Dragon. No vale verga. Chingao Konami, ¿qué te pasa? Pero bueno, salió a la mitad bien, porque pues el segundo Dark Ruler no mod, acá la... La Mind Control luego. El Chidori. Pues bueno, estuvo Chidori en la abertura. Así que pues me quedé con 36 gemas. Apenitas y me alcanzó, ¿eh? Así que pues bueno, gracias por ver el video. Gracias por verme sufrir para que no tengan que sufrir ustedes con esta selección. Así que pues nos estaremos viendo en otro video. Suscríbanse, comenten, compartan. Denle a like si os ha gustado. Y pues hasta otra, porque todavía faltan subir más cosas de openings y cosas.